La agenda política. 9:09, ya está con nosotros Fernando Ávila, nuestros expertos, nuestros ojos en la agenda política. Fer, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días, con un enorme gusto de poder saludarlos a ti y a todos los amigos del auditorio. Oye, Fernando, pues ya, presidente electo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado miércoles le da pues esta constancia, ¿no? Por supuesto, mira, lo que en su momento incluso el propio Andrés Manuel López Obrador, hoy ya en efecto presidente electo, señala la entrega de este diploma que él le mencionaba. La realidad es que sí tiene una implicación mucho mayor de lo que pueda parecer ser en principio. Es decir, no solamente se trata de que el máximo tribunal electoral del país valide y le dé formalidad a la elección como tal, es decir, resuelva los distintos recursos de impugnación que hubieran presentado cualquiera de los distintos participantes en la elección presidencial, le otorga esta validez, que igualmente recordemos, hasta hace algunos años, este era un proceso que llevaba a cabo la Cámara de Diputados. Hoy ya, a partir del tribunal, es quien permite precisamente calificar la elección y declararla formalmente legal. Con esto, no solamente, insisto, ya termina esta figura un tanto complicada de cómo se le llamaba al ganador de la contienda, si era virtual presidente, si era virtual presidente electo, o sea, formalmente asume la figura del presidente electo, ya tenemos presidente electo, pero más allá de eso, lo cierto es que también inicia formalmente la transición ya del Poder Ejecutivo. Es decir, si bien es cierto que el 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador recibirá la banda presidencial y con ello los poderes formales del Ejecutivo, a partir de este momento ya con sus la formalización de presidente electo, inicia el proceso interno de la transición de la Administración Pública Federal, que permite justamente no solamente que ya las distintas dependencias federales tengan una comunicación mucho más abierta, mucho más transparente, mucho más fluida con quienes habrán de encabezar las distintas dependencias, que incluso en ese sentido trae una enorme ventaja porque el propio presidente electo ya ha determinado, ya ha anunciado quiénes se van a hacer cargo de estas carteras. Anteriormente incluso era un trabajo un poco más complicado porque los equipos de trabajo tenían que estar negociando, tenían que estar informándose con representantes del entonces presidente electo, pero sin saber bien a bien quién se iba a hacer cargo de la secretaría, aunque pudiera de pronto inferirse o suponerse, no en todos los casos esto era tan natural o tan obvio. En este caso particular ya están muy claramente definidos quiénes serán los titulares de algunas de las dependencias, facilita el proceso de transición, y no solamente eso, también con ello ya tiene el acceso a los recursos federales que establece precisamente el acuerdo para el equipo de transición. Es decir, hasta hace unos días, todo lo que estaba trabajando el equipo de Andrés Manuel López Obrador, pues tenía que costearse de alguna suerte con la propia oficina del ganador de la contienda. Hoy ya, a partir del establecimiento de la formalización como presidente electo, tiene acceso a los recursos federales para los equipos de transición. 150 millones, ¿no? Para precisamente de aquí al 1 de diciembre, que permite al equipo operar de una manera mucho más fácil. No, no, pero bueno, el punto es que tiene el acceso. O sea, al final de cuentas no es tanto si los quieres o no utilizar y cómo puede emplearlos. No se trata tampoco que tengas necesariamente que utilizarlos. Pero sí ya tienes el acceso a este recurso que eventualmente facilita los procesos de trabajo que necesariamente requieren algún tipo de recurso. Entonces me parece que es importante lo que sucede, es relevante desde luego, ya estrictamente hablando, ahora sí ya tenemos un presidente electo y eso también incluso le facilitará la incorporación a una serie de agendas, a una serie de acuerdos que sin duda alguna le permitirán arrancar el 1 de diciembre en una condición inclusive mucho más tersa de lo que hasta este momento se está llevando a cabo, que la realidad es que por lo menos a partir de la información que se tiene disponible, ha sido igualmente muy abierta la comunicación que ha tenido a partir del 1 de julio con el propio presidente Peña. ¿Y qué viene entonces? Porque ya vemos que van a estar ya los congresos con mayoría, en este caso Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y vemos a los partidos políticos, pues entre ellos, bueno, el PAN, lo que estamos viendo ahorita. Lo que estamos viendo ahorita y lo que también necesariamente va a suceder, obviamente, en el caso del PRI, obviamente, por supuesto, eventualmente. Pero hay más cuestionados, ¿no? Están más cuestionados, pero incluso al menos Hacia afuera, adentro, por supuesto, pero el problema es eso, lo grave es que pareciera de pronto que incluso los partidos políticos perdedores no han terminado de salir del shock, de la sorpresa que les provocó no solamente la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que de alguna manera se veía ya prácticamente
imposible de detener los últimos días previos a la elección, sino la manera formal en la que gana y que arrasa prácticamente en todo el país, no termina de salir del shock y en consecuencia, lejos de estar buscando la manera quizá de cohesionarse y de replantearse cuál va a ser el papel formal que deben de tener como una oposición a un presidente tan políticamente poderoso como hace muchísimos años no teníamos en este país, la manera en que tendrán que conducirse y sobre todo la forma en que tendrán que replantear su propia forma de comunicación con la ciudadanía, porque es una realidad que más allá del apoyo innegable que la ciudadanía le otorgó a Andrés Manuel López Obrador, lo cierto también es que los resultados de la elección representan un rechazo en buena medida a todos estos partidos que finalmente no respondieron eventualmente y en su momento a la confianza de la ciudadanía. Entonces sí se tienen que replantear no solamente cómo van a plantearse ante el nuevo gobierno, cuál va a ser su papel como oposición y la forma en la que tendrán que de alguna suerte ser un esquema de contención ante situaciones que pudiera parecerles no convenientes a partir de la acumulación de poder innegable que va a tener Andrés Manuel López Obrador, pero también, por supuesto, y de manera muy importante, cómo se van a representar nuevamente y representar en el sentido de presentarse nuevamente ante una ciudadanía que definitivamente les dio la espalda porque los partidos políticos primero le dieron la espalda a la ciudadanía. Pues es que aquí lo importante es ver eso, pero también me llama mucho la atención y hay que celebrar las reuniones, por ejemplo, que está llevando a cabo la gente que estará alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, esta misma semana comenzaron los foros por la pacificación, ¿no? Comenzaron allá en Ciudad Juárez, estuvieron en Coahuila. Van a seguir así con esta dinámica de estos más de 18, 19 foros. La reunión que ayer sostuvo Olga Sánchez Cordero con los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y el tema de los datos, la importancia que le están dando. Por supuesto. Ayer, Alfonso Romo se reúne con la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial. Los empresarios armando 12 mesas, ¿eh? Por supuesto. Sensibles. Mira, también. Lo que estamos comentando, o sea, la realidad es que el equipo, por supuesto, el presidente electo y su equipo están tejiendo y están hilando de una manera muy práctica, muy efectiva, y están de alguna manera construyendo un escenario muy favorable para la asunción del poder. O sea, lo cierto es que contra todo pronóstico inicial que se tenía una vez que se confirmó la victoria entre Manuel López Obrador, todo lo contrario está sucediendo en el sentido de una eventual inestabilidad o un rompimiento incluso entre el sector empresarial y el equipo ganador. Lo cierto es que han venido trabajando de una manera muy efectiva, políticamente hablando, haciendo su trabajo, y en ese sentido creo que favorecen mucho lo que será, no solamente, insisto, este periodo de transición de aquí al 1 de diciembre, sino sobre todo y de manera muy importante la manera en que arribará el nuevo gobierno. Regularmente, y seguramente lo recuerdas, mis amigos del auditorio, siempre que inicia un nuevo gobierno, llámese a nivel municipal, estatal y por supuesto federal, se habla mucho de este, a veces, intento de reinventarlo todo, pero que al inicio siempre de la administración el periodo de aprendizaje que tiene la nueva administración es muy costoso para el país, a todos los niveles. En este caso particular me parece que están haciendo muy bien esta labor precisamente para evitar esta curva de aprendizaje y que sea lo más rápida, lo más práctica posible, y llegar justamente al 1 de diciembre ya con una estrategia, con un esquema y con un armado institucional mucho más sólido de lo que inicialmente se hubiera podido pensar. Habrá que revisar qué tanto muchas de las propuestas de campaña, que sabemos siempre la campaña se presta mucho a plantear situaciones o escenarios que ya en los hechos de pronto es más complicado difícil, poder llevar, ¿no?, a cabo. Uh-huh. Pero bueno, qué tanto a partir ya de este trabajo formal que se está haciendo con los equipos de transición, con las reuniones que están teniendo, inclusive la propia reunión que tiene el presidente electo con la Suprema Corte de Justicia, desde luego. Uh-huh. O sea, finalmente son elementos muy valiosos, muy interesantes y muy importantes, insisto, para poder ir avanzando en todo esto. De pronto pareciera que estamos viviendo en épocas completamente diferentes, Jaime. Hace 6 años, hace 12 años, en estos modelos de transición inclusive, no se veía esta actividad tan febril del ganador de la contienda. ¿Por qué? Por supuesto, no, claro. Pero finalmente son situaciones completamente distintas, inéditas en cuanto a lo que estábamos acostumbrados a vivir. Y eso, por ejemplo, en el 2000, Vicente Fox gana no con una mayoría tan aplastante como en este caso Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, representaba un rompimiento con lo que había sido tradicionalmente el perdedor, el PRI. Quien estuvo en segundo y en tercer lugar, pues dijeron, perdimos, por supuesto. No, eso aquí, no pasó en el 2006. No pasó en el 2006, no porque pasó en el 2000. Porque el actual ganador...
con el 0.56% impugnó y llenó. De hecho, precisamente de hecho, esa fue la razón. En esa época, creo que en esa época Reforma estaba parada. Ajá. Sí, estaba tomada, ¿no? Formalmente, sí, claro, estaba en tomada. 2006. Y en el 2012 también la tensión era importante. Estaba, ¿no?, fuerte, pero inclusive recordemos, por ejemplo, en el caso del 2006 con Felipe Calderón, el tribunal resuelve un día antes del vencimiento del plazo, precisamente por esta solución que tuvo que darle a todas las impugnaciones que presentó en aquel entonces el propio PRD. Hoy puede resolver prácticamente un mes antes de que se vence el plazo, porque es muy fácil, o fue relativamente sencillo, resolver las pocas impugnaciones que había en términos del proceso electoral, que además las impugnaciones en general las hicieron el propio partidos aliados a Andrés Manuel López Obrador. Pues Fernando, muchas gracias por esta reflexión, y hay que estar muy al tanto de lo que ocurra ya, porque Andrés Manuel López Obrador, a partir de septiembre, me parece que él va a hacer una nueva gira, ¿no? Es correcto, hará un nuevo recorrido por el país. Ajá. Que le permitirá de alguna manera no solamente este agradecimiento a los votantes, sino también de alguna manera empezar a plantear ya algunas estrategias en torno a este proyecto también que trae de descentralización de la Administración Pública Federal. Que también ahí está muy cuesta arriba, lo hemos visto porque ha habido muchos voces que primero quieren mayor certeza, qué va a pasar con sus trabajos, qué va a pasar con sus familias, con sus familias, con sus hijos, con sus esposos. Y con lo que implica, digo, de pronto pues sería interesante también revisarlo en esta idea de austeridad y de poder recortar lo más que se pueda el gasto del público, del gobierno federal, cuánto implica mover precisamente esas dependencias, así sea a lo largo de todo el sexenio. Que es así carísimo, dicen los que saben de esto. Fernando, muchas gracias. Un gusto, Jaime. Muy buenos días, es Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política, 9:20, ya volvemos.